amigos, bienvenidos a mi canal y muchas gracias por acompañarme. El día de hoy tengo aquí sobre la mesa cajas de cartón que vamos a reciclar también el día de hoy para esta manualidad. Va a ser algo bien bonito, decorativo y sencillo al estilo acuático, marino o náutico. Para trabajar en ellos vamos a necesitar copitos de nieve, que son estos blancos que tengo por aquí, son esas bolitas de unicel o de icopor bien pequeñitas, una plantilla de letras, acrílicos en color azul oscuro, blanco y también azul cielo, azul bien clarito, cinta de yute o tela de yute, conchas y caracolas, arena de río o piedritas de río, esas que son bien pequeñas para esta decoración van a ir perfecto. No nos puede faltar ni el pegamento ni la silicona. Entonces con esto vamos a comenzar. Comenzaremos cortando la parte más larga y ancha que tiene la caja, y en este caso voy a hacer con el bisturí. Listo, aquí están las dos láminas de cartón. Ahorita vamos a tomar un plato, en este caso este es pequeño, lo necesitaba más grande, entonces voy a marcarlo pero más ancho de lo que me da el plato que tengo puesto sobre el cartón. O sea que me va a servir este guía. Yo no conseguí uno más grande, la verdad, este es el plato más grande que yo tengo en mi cocina. Ya teniendo la marcación, entonces vamos a empezar a cortar. Y recuerden que hay que sacarlo dos veces. Entonces acá los tenemos ya listos. Y con los sobrantes del cartón que nos quedó de la caja, vamos a empezar a sacar unas tiras que nos dé la medida del ancho de los círculos. Entonces yo voy a empezar a marcar acá. Y de ancho de más o menos 2 centímetros, 3 centímetros. No les doy la medida de los círculos porque pues es depende de la caja que ustedes tengan, porque lo pueden hacer en una caja grande o en una caja pequeña. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar varias tiras que vayan dando el ancho del círculo. En total recorté 8 tiras, 4 para cada círculo. Ahora vamos a empezar a pegarlas, así como están en orden, en forma de escala. Ahora vamos a retirar esas punticas que van sobrando de lo que acabamos de pegar.
Y listo. Seguiremos entonces dándoles color y comenzaremos con el blanco. Vamos a pintar los dos círculos totalmente de este color blanco. Y ya terminando con el blanco, vamos a agregar este color azul oscuro. Aquí vamos a ir agregando el blanco y el azul, vamos mojando el pincel y seguimos pasando para aclarar un tono del otro, para ir difuminando lo que es el blanco con el azul, que se vaya quedando ese tono marino bien interesante, desde el oscuro al más claro. Simplemente agregando blanco y azul y humedeciendo el pincel para que la pintura corra más fácil. Y esto mismo lo voy a hacer con el otro círculo que también tenemos. Bueno, como ya los tenemos con este color, desde el azul más oscuro y vamos difuminando hasta el más claro, esto hicimos con los dos, entonces vamos a empezar a agregar colbón, colbón madera, pegamento blanco en esta parte. Y voy a comenzar a pegar todas esas piedritas que les dije. Lo mismo que hicimos con este, haremos con este otro. Mientras tanto, se nos va a ir secando lo que es el pegamento que agregamos en la arena. Bueno, ahorita vamos a empezar entonces a decorarla. Miren, yo les recomiendo que cuando hayan puesto toda la arena, encima de ella con el pincel dejen chorrear pegamento y así van a quedar bien firmes, bien seguras y no se les van a caer. Y aquí puse bastantes piedritas, miren. Bueno, entonces vamos a empezar con los copitos de nieve que les dije, que son estas esferitas bien pequeñitas, miren, bien chiquitas. Vamos a empezar a pegarlas y estas sí las voy a ubicar con la silicona caliente, haciendo de cuenta que son como las olas por acá, la espuma. Así vamos colocando, vamos rellenando de estas esferitas. Amigos, como ya hemos pegado las esferitas,
blancas. Entonces vamos a decorar con los caracoles. Acá tengo de distintos tamaños, grandes, unos pequeños, y las conchas. Vamos a empezar a ubicarlas. Y todo esto lo voy a pegar con la silicona. Entonces vamos a ubicar esta por aquí. Y así vamos rellenando espacios, vamos mirando dónde nos faltan, vamos colocando. Y voy a cortar un pedacito de esta cinta. Puede ser tela de yute o cinta. En este caso yo tenía esta cinta, entonces es lo mismo que la tela de yute. Y voy a colocar, por ejemplo, este pedazo aquí pegado. Y encima de esta voy a seguir colocando conchitas. Hasta este momento vamos así. Esta, que ya está completamente decorada, le puse los caracoles y las conchas tirando hacia un lado. Va más cargado aquí, como pueden apreciar. Y este vamos a ir viendo de qué manera lo vamos a poner, si va a ir parejo o también va a ir más cargado a un lado. Ustedes van viendo de qué manera se les queda más bonito y van a ir decorándolo. Pueden colocar también los caracoles y las conchas, así como acabo de hacer acá, parados. Aquí voy a tratar de formar un rollito con lo que es el yute. Y me queda de esta manera. Un rollito. Entonces, como a esta le puse más cargado de caracoles de este lado, a esta la voy a hacer del lado contrario. Para que cuando los coloque en la pared me quede uno hacia allá y el otro va de este lado. Bueno, como ya hemos terminado de hacer la decoración de los caracoles y las conchitas, pasamos a tomar la plantilla de letras. Voy a agregar un poquito de color blanco. Un poquito nomás. Con una espuma. Yo tengo por acá este pedacito de espuma. Colocamos la plantilla y voy a empezar a ubicar las letras para la frase que quiero escribir. Entonces tomamos un poquito de pintura y empezamos. Ya con las frases escritas y también a su gusto lo que ustedes quieran colocarle, estas dos tiras que les pedí de este lacito es para poderlos colgar. Entonces acá hay más o menos 30 centímetros de cada uno. Si tienen lazo también, yo tenía de este color blanco. Vamos a hacer acá un moño. Cortamos. Cuarenta centímetros del ancho.
de largo y lo doblamos por la mitad de esta manera. Lo voy a sellar acá con un poquito de silicona. Y cuando ya está en el centro así, entonces voy a apretarlo con, en este caso tengo acá un pedacito de alambre de este que se utiliza para floristería, que es bien manejable, bien suave y delgadito. Lo que hago es apretarlo con el mismo alambre. Y aquí ya formé un moño. Ahora lo único que nos falta para terminarlo es ir a colocar estos lacitos para poderlos colgar. Miren cómo quedan de bonitos. Vamos entonces a pegarlos. Aquí le he pegado ya el lacito y lo aseguré con un pedacito de foamy. También les recomiendo que consigan foamy azul para que combine con la decoración que hemos hecho y lo tapen en la parte de atrás para que quede más bonito el trabajo. Y listo, ya con su cuerdita para colgarlo. Esto sería todo, amigos, por el día de hoy. Gracias por acompañarme. Una idea más, reciclando cartón y muy fácil para decoración del baño, una terraza o en la entrada de la casa. Va a quedar genial. No olviden compartir, dejarme su manito arriba y nos vemos en la próxima.